No es una película de Hollywood, ni una dramatización. Es la intensa y cruda realidad que tienen algunas personas en la actualidad. Este especial nos llevará a conocer la vida de varias personas y sus familias. Dada y su madre, los dueños del negocio clandestino. Yo me encargo de todo. Organizar, promocionar, decidir los peleadores. Quienes viven convencidos que aparte de proveer dinero, ayudan a canalizar la furia que todo pobre y marginado lleva en su alma. Les llaman peleas de patio. ¿Estás listo? Profundicé y obtuve confesiones e historias secretas de varios pandilleros. Pusimos a la policía de Coraqueo en la persecución más grande de su vida. Todo con un solo objetivo: traerle a ustedes esta serie de edición especial de Caso Cerrado, Peleas de Patios. Y a través de mis ojos, ustedes verán un sector de nuestra sociedad que amerita ser considerado. Me dicen Levo, me llamo René Martínez. Conoceremos a René, alias Levo, y a su familia. Unos seres que luchan día a día por romper las cadenas que los atan al pasado. Acompañaremos a esta familia en la búsqueda de un sueño que le puede cambiar el destino de sus vidas. O quizás dejarla igual. Pero sobre todo, y lo más importante, analizaremos juntos un tema muy controversial: la violencia juvenil, sus causas y consecuencias. ¿Podemos vivir sin violencia? ¿O es algo que va atado al ser humano desde la antigüedad? Al intentar civilizarnos y alejarnos de la violencia, puede estar pasando lo contrario. Este programa es una realidad. Y a través de mis ojos compartiré este submundo con la esperanza de autoanalizarnos y ajustarnos o cambiar el rumbo de nuestra futura raza. Mi hijo es partícipe de peleas de lo que le llaman
backyard fights. Que son como unas peleas callejeras. Exactamente, que en mi opinión son muy peligrosas. Es que esto es una salvajada. Esto es like the barbarian. Mira lo que yo te voy. Mira lo, esto que, es mira lo que yo te voy. Eso es lo que es esto, un animalado. Bueno, vamos a ver, Nelson. Él nació para ser peleador. Yo tengo fe que un día va a ser campeón. Cuando él me dice que eres un guerrero, yo le creo que es un guerrero. ¿Y qué va a pasar si algo sucede? Si un muchacho, si a él me lo mata, si él mata a alguien. Tú no eres normal como todos los demás. En ti hay algo diferente y especial. ¿Cuántas peleas antes de ir profesional? Va a ser dos más. ¿Y ya no más peleas callejeras? Ya no más peleas callejeras. Él tiene palabra, ¿verdad? As a matter of fact, you should come to the next one. Mira, le dice la mamá que debe de ir ella también a la pelea. Te invito a que vayamos. Él no me invitó a mí, pero yo me invité sola. Y yo le acepto la invitación. Entonces, ahí vamos a ir. Perfecto. Just one thing, bro. What's that? Everybody in the back of the ring, that's only for television crew. Please, we don't let... Only for the film crew. Please, if you get electrocuted, that's on you. Okay? Don't worry about it. Hey, y'all up! Y'all up! Hey! Mike, you ready? Let's roll! What is it, bro? There you go, bro. He wants it. He wants it, Mike. Feed it to him. Cuando me di cuenta que gané, me sentí muy contento. Una victoria es una semana para comer y para ayudar a mi familia. Gracias a Dios por darme tanta fuerza.
joking. Y'all can't making a big pay. Never mind him on my face. I'll be back. Muchos de los peleadores, así como el público asistente, son ex convictos con largos expedientes criminales, quienes, rechazados por la misma sociedad que intenta rehabilitarlos, no tienen otra alternativa que buscarse la vida en algo que conocen muy bien: la violencia. Es una cosa que me hace sentir vivo, tú sabes. Dar golpe o recibir golpe no me importa, bro. ¿Sabes? La cosa es fajarse y que uno gane o el otro gane, no importa. Pero ¿son estas peleas legales o ilegales? El resultado es demasiado complejo y todo depende del punto de vista con que se mire. Vaya, por el dinero, me hace falta el dinero y quiero ir profesional. Y me gusta, me encanta el deporte. Pero tienen verdadera posibilidad de convertirse en profesionales. Para un peleador que aspira a ser profesional, las peleas de patio significan lo mismo que la universidad para otro profesional cualquiera. Las clases son los entrenamientos. Los exámenes son las peleas cuerpo a cuerpo. Y las calificaciones son el récord acumulado de victorias. Cuando conocimos a René Martínez en Caso Cerrado, el peleador tenía un récord de 8 victorias y 0 derrotas en este tipo de peleas de patio. Sus videos son vistos por miles de seguidores en YouTube. Desde entonces, René se ha convertido en un serio aspirante a peleador profesional de artes marciales mixtas. Bueno, a mí me invitaron para venir a ver un muchacho que me han dicho que es un prospecto tremendo para MMA profesional, René Levo Martínez. Entonces, por eso vine por aquí, para ver qué bueno es, para ver si es verdad que tiene lo que hace falta para ayudarlo y ponerlo en unas peleas profesionales de MMA. Te invito a que vayamos. Él no me invitó a mí, pero yo me invité sola. Y yo le acepto la invitación. Así todo, su madre Iliana vino a Caso Cerrado para prohibirle a René que participara en estas peleas de patio. Decidimos apoyarlo con nuestra presencia, pero su madre no cumplió la promesa de acompañarnos para ver a su hijo pelear. No llegué a la primera pelea porque tenía un miedo terrible de que algo malo pudiera pasar. Eran peleas, no había policía, no había médicos. Y pensé en ir, pero después me arrepentí. Bueno, en las peleas empecé con un amigo que empezó a trabajar con la gente de Kimbo. Y él peleó por ellos y yo le dije que me diera un chance para que ellos vieran cómo yo peleara. Y me dieron una pelea con un karateca y fui para allá y lo noqueé en 7 segundos. Sin embargo, afuera del ring, donde supuestamente debe encontrar la paz que tanto necesita, el luchador se enfrenta día a día con un enemigo mucho más peligroso que cualquier rival: las secuelas del pasado. Yo me crié en un barrio que había muchas pandillas y
y yo era amigo de una pandilla ahí y me invitaron un día a ir a una reunión y yo fui para allá y me metí a ese piñazo con siete gente. ¿Cómo conoces a Level? Leo, crecimos juntos desde 1990. Eran del mismo barrio. El mismo barrio, todos nos conocimos, el mismo barrio. Entonces, como la ganga nosotros la que estaba llamando la atención, como la misma de ellos estaba llamando más la atención, entonces nos unimos un día a hablar para conocernos todo el mundo y hicimos una unión. Y así como entra uno. Bueno, en la pandilla yo vi de todo, gente morirse, tiros, puñaladas, piñacera. Batazo. La policía cayéndonos atrás. De todo, yo he pasado todo. Muchos amigos míos, muchos. Yo salía para la calle pensando que no iba a volver para la casa. Así era la vida mía. Yo no sabía si iba a vivir el próximo día. Era muy violento la vida. Siempre uno tenía que tener pistola arriba y todo. A los 10 años, a los 11 años, ya me metí a robar carros con los amigos en el barrio. Y a los 14 años nos robamos un carro una vez y la policía nos cayó atrás y chocamos. Un señor se llevó un stop sign y chocamos como yendo a 80 millas por hora. Yo estuve en coma. La noche que mi hijo tuvo el accidente, yo estaba cosiendo, a mí me gusta coser. Y sentí como madre, como una cosa horrorosa por dentro. Algo terrible le ha pasado a tu hijo y lo sentí en lo más profundo de mi alma. Te diría media hora antes que me llamó el Jackson Memorial Hospital. Dejé la máquina de coser y empecé a caminar para arriba y para abajo en la casa y a mí me faltaba hasta la respiración. Y me llamaron y me dijeron, vuela para el hospital porque a lo mejor tu hijo no va a estar vivo cuando llegues aquí. Como Ileana Vázquez, hay miles de madres hispanas que sufren a diario por causa de las pandillas. Un mal que crece en nuestra sociedad y que amenaza con gran peligrosidad el futuro de nuestros hijos. A todas las madres que tienen hijos así, que se meten en problemas, en gangas y todo eso, les digo que tienes que estar ahí por él siempre, todo el tiempo. No importa lo que hacen, tienes que decirles que ahí estás por él y nunca lo vas a dejar y siempre vas a estar en el lado de él, ¿verdad? Dándole apoyo, dales apoyo, dales amor. La primera vez que fui a ver a mi hijo en la cárcel me dio mucha lástima, sentí mucho dolor, miedo. Cuando lo vi, lo primero que hice es llorar. Es indiscutible que las peleas de patio están estrechamente ligadas a la violencia de las pandillas y viceversa. En estas peleas de patio pueden empezar los problemas de los gangas, siempre. Casi todo el mundo que viene para acá para pelearse se metió, está en un ganga, porque todo el mundo trae los amigos con ellos. No era la gente que están adentro peleando, es la gente que están afuera. A través de mis ojos vamos a descubrir ese vínculo secreto, esa conexión profunda que puede cubrir a algunos jóvenes de gloria, pero también puede cubrir a algunos con el manto oscuro de la muerte. Yo
crecí así. Yo crecí en la calle, crecí peleándome en la calle. Si tú ves mis manos, yo no tengo ninguna parte de la mano sin marcas. Y lo que yo busco siempre es un knockout. Si es con la mano, con el codo, con la rodilla, con la patada, yo busco un knockout siempre. Huyendo de las calles, de las peleas entre pandillas que en muchos casos terminan con muertos y heridos, estos jóvenes han encontrado una forma de canalizar esa violencia que llevan en su interior. La cosa de los backyard fights, yo creo que es una cosa muy buena, porque en vez de fajarse en la calle, tú me entiendes, los gangueros entre uno, los que son gangueros, porque no todos son gangueros, tú me entiendes, pueden verse en la orina y fajarse, tú me entiendes, y desquitarse todo lo que tienen adentro. No con esa persona, pero por la vida que han pasado. Yo nací en una cosa mala, empecé a salir de las calles, a hacer cosas, y ahora cuando tuve una niña, quise cambiarlo a algo bueno, para hacer todo en la calle, empezar una cosa nueva. Nosotros todos somos animales y tenemos eso por dentro. O sea, el instinto animal o la violencia, eso a todo el mundo le da un poquito de rush. Lo que hay que saberlo controlar y hacerlo donde tiene que ser. Por eso es que es la diferencia entre el peleador y la gente que no pelea. Un peleador sabe controlarse y soltarla cuando tiene que soltarla. La gente cualquiera la suelta donde sea. De que el círculo de violencia que están viendo estos jóvenes, tanto en las peleas de patio como en las pandillas, son el fruto de sus experiencias a lo largo de sus vidas. El papá, pensé como que lo quería, pero a la misma vez, de meses, si lloraba me decía, no lo atiendes. Yo decía, no, yo lo tengo que atender. Al él ser un toddler, de empezar a caminar, empezaron... Ahí empezó entonces lo que yo fui de testigo, lo que ahora le puedo decir es abuso físico. Lo agarraba fuerte de un brazo, le daba lones, hasta que fue de tal escala el abuso, no solamente físico, sino de verbal, diciéndole, tú sabes, no vales nada, eres un come eres una basura, eres esto, eres lo otro. Cosas que destruían o destruyeron la autoestima de René. Él siempre era muy violento y una vez fue para la casa, no sé lo que pasó, que estuvimos una discusión y él me metió un piñazo en la cara y yo ahí me llegué y le fui para arriba. Yo pensé que lo iba a matar ese día, lo cogió por el cuello para ahorcarlo y yo, papito, suéltalo, déjalo. Y fue como que la perdió totalmente, los ojos no estaban ahí. Le di unos cuantos piñazos y le partí la costilla. Y mi mamá me sacó de arriba de él. De ellos, como René,
está decidido a cortar ese ciclo de violencia por amor a un ser que llegó a su vida para transformarla. Lo que funcionó fue el milagro que otra vez Dios brindó a la familia, fue que nació su hija. ¿Cómo se forman los Latin Syndicates? La noche de Halloween. ¿De qué año? 1989. ¿Y quiénes fueron las personas que comenzaron esa pandilla? Fueron 7. Aquí, yo y 5 otros. 5 otras personas. Look at them gays, look at them gays. Uno de los fundadores de los Latin Syndicates fue David Cristian Herías, conocido como Cool Rock, un ex pandillero amigo de Level, famoso por su largo expediente delictivo, la violencia de sus actos. ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Mi nombre es Curro! Y porque es un verdadero milagro que esté con vida y pueda contar sus experiencias. ¿Desde cuándo conociste a Levo y cómo se conocieron? Pues yo conozco a Levo cuando él tuvo el accidente de carro, yo lo conozco de cuando es. ¿Y se conocieron durante ese accidente o se conocieron antes? Un poquito antes. ¿Cómo? En fiesta eso, y conocimos la misma gente, y estamos en la misma pandilla. ¿Qué te tocó hacer a ti para ser miembro del Latin Syndicate? Para ser un syndicate, yo no sé qué es lo que están haciendo ahora, pero antes era de faja, puede ir la parte con este grupo, meter un tiro a este, habían diferentes cosas. Diferentes tipos de cosas. ¿Cuándo te das cuenta que David era parte de una pandilla? De pandilla así, en realidad la primera vez que yo oí cuando ya él tenía más de 18 años, creo que tenía un poco más todavía cuando se hizo el tatuaje del Syndicate y etc. Si volvieras a tener que criar a David, sí, ¿qué hicieras diferente? Tratara de todos los medios tenerlo involucrado en actividades lo más posible, con mucha supervisión. Meterse en su vida, que aunque sea falta de respeto, no importa. Meterse a profundidad. Registrarle su cuarto, oír las llamadas. O sea, muchas cosas que uno a veces, por madre, querer ser buena madre, pero también amistad, amiga de los muchachos. Y uno no puede ser amiga de los muchachos. No tiene que ser la madre de los muchachos. Durante ese tiempo de la primera vez que cayó preso ya de adulto, ¿cómo fue tu primera visita a la prisión para ver a David? Bueno, es sumamente triste porque imagínate, ninguna madre quiere ver un hijo en esa situación. Pero la experiencia es muy negativa, totalmente. Tratan desde que tú llegas como si el delincuente fuera uno. Hasta el visitante. Exacto. Y yo pienso que eso es más difícil todavía porque yo pienso que ya uno está pasando bastante yendo a ver un hijo ahí para que también te traten como si fueras una perra. Y así es. Perdón. No, está bien. No, escúchame. Yo te entiendo, yo te entiendo. De verdad que sí que te entiendo cantidad. Sí, porque ellos actúan como si tú fueras culpable por lo que tu hijo está haciendo. Sí. Y eso no es así. Sí. Realmente el sistema tiene mucho que aprender. El día que le disparan a David, cuéntame tus sentimientos, cómo te enteraste. Y me llama mi mamá al trabajo a decirme que está sentada, este es el otro, aquí te voy a poner un policía. Y ahí pasó un carrito con dos niños adentro y me llamaron para el lado. Me dijo, cura, nada, esto es lo otro. Cuando me acerco el carro, yo veo que casi así como la cara, se puso así como. Y yo, fallé. Entonces ahí salgan, me dio un tiro. No, se me entró por aquí, salió. Por otra vez salió por aquí. Y cuando lo fui a ver, bueno, fueron los momentos más horribles de mi vida porque tenía el cuello hinchado, que era todo, o sea, él estaba inconsciente, lo tenía lleno de tubo y el cuello le daba casi de lado a lado. It's horrible. Entonces ver a un hijo así. Tú me dices que tú no te arrepientes de nada. Empieza la pregunta. No, vamos a empezarla. Porque yo quiero. Porque hay algo en tu corazón y en tu persona que realmente no se arrepiente. Porque tú eres de los que crees que tú eres hoy quien tú eres. Por todo lo que pasaste. Si tuvieras la oportunidad de regresar a tu niñez,
¿Quisieras vivirla exactamente igual que la viviste? Hay ciertas cosas que cambiaba. Tratara que mi mamá no se enteraba de las cosas que hice. Pero de verdad, yo lo único que yo regret, que me siento mal es eso, de hacerme mamá sufrir. Yo te voy a decir una cosa, a mí no me importa si lo graban o no ya en este momento. Después de estar haciendo este especial, yo te voy a decir, yo creo que todos ustedes son unos hipócritas, en el fondo. Porque yo los veo a ustedes cuando me hablan de lo malo que estaban haciendo y todos me hablan con mucho cuidado de no comprometerse. Porque ustedes lo hacen con mucho cuidado porque hicieron muchas cosas más que la policía no los agarró. Yo no sé si fue por gracia de Dios o por gracia del diablo, pero fue así. Pero yo los veo que ustedes sienten un gran placer cuando cuentan todas las hijas hicieron. Todos se ríen su poquitico, se meten su little smirk así. Y yo digo, mira qué descarados son. Vienen aquí a salir en televisión a decir supuestamente a los niños que no se metan en ganga, cuando en el fondo, de verdad, ustedes están orgullosos de toda la mierda que hicieron. No, dime porque, que no, David. No, porque mira, yo nunca le como te digo, yo nunca le hice nada mal a nadie que no estaba en pandilla. ¿Y qué tiene que ver eso? Eran niños inocentes y comen mierda. Sí, no, igual que yo. Igual que yo. Ahora sí, yo sí le tengo odio a la gente que ahora tú estás caminando en la calle. Vamos, sí. Yo estoy caminando. Viene un pandillero a quitarte la cartera. Ajá. Yo voy a traer sin conocerte y siendo pandillero. ¿Por qué? ¿Porque son Robin Hood ustedes o son santos? No, porque a mí no me gusta la gente que le hagan cosas a gente que no estén en delincuencia. Yo vivía esa vida delincuente. Y yo nada más hice daño a los delincuentes. O sea, que está justificado. Los delincuentes sí se pueden chivar entre... ¿Y la sonrisita a santo de qué? No lo digas, amor, porque estoy aquí sentado a la tuya. ¿Será, no? Será. Eso me gusta. En todas las entrevistas, los fundadores de las pandillas Latin Syndicates me dijeron que están retirados por amor a su familia. Otros porque la cárcel les hizo recapacitar. Y los más desdichados porque están 6 pies bajo tierra. Algunos, como el mexicano Tyson, son deportados a su país de origen. Decidimos viajar hasta México para conversar con Tyson, quien aún mantiene fuertes lazos de amistad con Levo y otros miembros de Latin Syndicate. Latin Syndicate era nuestra vida antes y era todo lo que nosotros mencionábamos, lo que representamos todavía, pero ahora ya es una familia. Levo es mi hermano, mi líder, bueno, estábamos en pandillas, crecí con él, crecí con toda mi raza allá. Actualmente en los Estados Unidos existen más de 30.000 pandillas con 1 millón de miembros, impactando 2.500 comunidades. Y lo más doloroso es que los hispanos son el 47% de esos pandilleros. Saquen ustedes su propia cuenta. ¿Cómo es posible, señores, que los hispanos somos el 15% de la población de Estados Unidos y la mitad de los pandilleros sean hispanos? Estos niños son nuestros hijos, sobrinos, nuestros nietos. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo esos niños, que no han cumplido los 18 años, ya están enterrados en un cementerio. Bueno, de todos los amigos míos que han muerto, yo los extraño a todos, pero yo extraño a Kilo más, porque yo y él éramos, we were real close. Muchos pandilleros son víctimas de abuso infantil, negligencia o falta de atención familiar, que los convierte en seres antisociales, hostiles y agresivos a la autoridad. Cuando yo tenía como 4 años, mi mamá tenía un Corvette. Yo me acuerdo ese día porque ella estaba tomada y estábamos en Hialeah. Ella estaba yendo para la casa y perdió el control en el carro, yendo bien rápido. Y el carro empezó a dar vuelta en toda la calle y chocamos por una acera. Choqué con el Water Department of Hialeah. Y nos metimos para adentro. Eso fue un accidente muy malo y ella me bajó del carro. Y lo cogí a él y me mandé a correr. Menos mal que yo tenía mi seatbelt puesto. Ese día, yo me acuerdo ese día, yo pasé mucho miedo.
Yo creo que cuando pasó eso ese día, yo aprendí que las leyes se pueden romper. Sin embargo, los pandilleros pueden provenir de cualquier nivel socioeconómico y hasta de buenas familias. En el caso mío hubiera sido, fue diferente. En el caso mío nunca me faltó un padre y una madre que estuvo arriba mío. Es como dice el dicho, el árbol que sale por baja más su tronco endereza. En el caso de millones de otros amigos míos, nunca hubo el padre, nunca hubo la madre, o hubo la madre, no hubo el padre, no hubo la atención esa, a la escuela, a esto, a lo otro, ¿me entiendes? Entonces, diferentes personas como la mía, entré por la atención de aumentar el grupo, por la personalidad mía violenta. Los demás, porque estaban forzados, crecieron en esa calle. Pues a veces dice uno que no tiene buenos padres, mis padres son los mejores padres del mundo. No fue esa la razón que tomé yo para irme a las pandillas. Pues eso fue mi no sé, yo eso lo traía ya de chiquillo, ya eso, el desmadre, el despelote, lo que decíamos, las peleas. ¿Y de dónde nace esa violencia? Esa violencia puede nacer de muchas cosas, puede nacer de una persona que a lo mejor vio muchas cosas. Mi padre a lo mejor estando con otra mujer y la pelea de mi madre delante de él, cosas, factores pequeños así afectan a un niño. A lo mejor el salir del país natal de uno a un tercer país y no ser aceptado. También ese cambio. ¿Alguna vez perteneciste a una pandilla? ¿Cómo no? Yo fui el jefe de esa pandilla en un momento dedicado en mi vida. ¿De qué pandilla? Tienes. Significa tecno, español, no comemos mierda. ¿Cómo era de tres gangas en una? ¿Qué tres gangas habían en una? Tres gangas, Latin Syndicate, que es la del amigo que usted conoce. Sí, la de Leo. La de Leo, la mía, que es TNS, y la IG, Imperial Gangsters. ¿Qué actividades hacían en la ganga para sobrevivir? Para sobrevivir, bueno. Y para hacer dinero. La venta de droga o de robo que hacían gente particular, así sea gente que vendan droga. O sea, a otros vendedores de droga también. No, tumbes, ¿qué dicen? Allá el que tenía droga se la quitábamos, el que tenía lo que sea. Nosotros teníamos armas, decíamos que tal vez más que la policía a veces, pero de todo traíamos sacas, Glocks 40-40, gemelas, 38, de todo, ¿para qué te explico? ¿Y cuántas personas habían en tu pandilla? En pandilla, 150. 150 personas. ¿Qué edades tenían? 16, 17, 18. ¿Y el mayor? Más de eso, 19, 21, que fue la edad que yo caí preso. Son el mayor. El mayor. ¿Cuántos arrestos tienes en tu vida? Si me acuerdo, si lo puedo sacar, yo diría más de 30. ¿Se puede salir de la pandilla uno? No, dependiendo del tipo de pandilla en que esté. Y si quieres hacerlo. ¿Quiénes están aquí en esta foto? Aquí estoy yo en la esquina. Ahí está Levo. Ahí está Levo conmigo. En el centro. ¿Y esos signos que están haciendo son los símbolos de qué? Es el signo de Latin Syndicate y el signo que va para abajo, el signo de la ganga Ribaño. Cuando lo mostrábamos en público, eso significaba que ese éramos nosotros y había que respetarnos. Este es el amigo mío que mataron esa noche y este es el Tyson que va a entrevistar en México, si lo entrevistan. De la ganga era una persona de... Pero era Latin Syndicate. ¿Cómo no? Detrás de cada peleador existe un ser humano con ganas de triunfar, marcado por experiencias de su pasado, experiencias a veces tan traumáticas que uno se pregunta, ¿cómo han logrado sobrevivir? Bueno, mi niñez, yo estuve mucho solo porque mi mamá siempre estaba fuera de party y yo me crié más o menos, tú sabes, en las calles y con mi abuela, la abuela mía, que se murió cuando yo tuve 14 años. ¿Qué sucedió? También era joven, era guapa y había novios. Era Miami y eran los 80s. Yo conocí a René cuando tenía como 9 o 10 años. Su mamá tenía una joyería en la calle 8. Nos hicimos novios ahí, amigos. Y también la mamá era joven, yo también era joven. ¿Sabes? Bueno, si uno mira para atrás, uno pudiera cambiar la vida para los fallos que uno cometió en la juventud. Pero bueno, ya eso es pan molido ya. A mí me duele que mis padres no pensaron como yo pienso, pero a la misma vez estaban ciegos a lo que estaba pasando porque estaban viviendo una vida alcohólica, droga, pastillas, todo eso. Y mi hija nunca va a pasar eso, nunca. Pero él tiene que entender que su mamá era joven y cuando uno es joven, pues también le gusta el vino y la fiesta y bailar y divertirse.
y montarse en una moto conmigo, corretear y, ¿sabes? Cosas que cuando uno, yo no, lo que uno hace ahora de viejo no lo hace cuando es joven. Bueno, mi mamá tomaba mucha bebida y tú sabes, cuando yo era niño, yo me encontraba bolsitas de cocaína en la casa, en la ropa de ella, y marihuana. Bueno, una vez yo entré pa el closet de ella y, no sé, me busqué en los bolsillos de ella pa ver si podía coger menudo para ir a comprar caramelo, que ella no estaba en la casa, y me encontré una pila de bolsitas de cocaína. Y lo abrí, lo miré y lo puse para atrás, pero eso me afectó. Mi hijo no tomó el plano lugar que todo muchacho debe tomar en la vida de cualquier padre. Y esa fue la culpabilidad mía, porque yo se lo di, pero yo no estaba ahí. Yo no me acuerdo estar ahí cuando él me necesitaba para una tarea, era la abuela. No me acuerdo si me llamaban de la escuela, está enfermo, era la abuela. Y yo pensé, oh, está bien, porque yo estoy ganando dinero para darle a mi hijo lo que él necesita. Cuando mi mamá salía, ella me dejaba con mi abuela. Y mi abuela estuvo ahí, ella estuvo mucho en mi vida cuando yo era joven. Y cuando me salí de la coma, mi abuela se murió y yo me puse peor, me metí en pandilla. Mi ex suegra Blanca, en paz descanse, se desvivía por René. Le hacía el desayuno, el almuerzo. Es más, cuando yo lo venía a buscar para que se viniera conmigo, lo escondían en la casa para quedarse con él. Hasta el día que ella se murió, ella le dejó la comida hecha a él, su comida favorita, los bistecitos picaditos, en un platico. El día que ella murió, estaba en el microwave. Me sentí solo, porque ella me cocinaba, me hacía todo, me limpiaba la ropa. El día del velorio, yo estaba en shock, tenía mucho dolor adentro, pero no lloré, lloré cuando llegué a la casa, lloré mucho. Pero el día del velorio sentí mucho dolor. Level nos contó que el momento más triste de su vida fue la muerte de su abuela. ¿Qué piensas de eso? Yo no lo sabía. Sí sé que lo quiso con locura, que vivía por él. Y todo lo que ella... No había cosas, si lo seguía con el avioncito y el pistecito y papito con 10 años. En mi condición personal, los vicios míos, mis hábitos personales, me llevaron a un punto en mi vida donde yo no quise seguir viviendo. Más después de la vida de mi hijo, que casi se me va entre las manos. Su mamá, ya casi sin vida. Me traté de quitar la vida. Cut my wrist. Me corté. Y él fue el que me ayudó. Muchos traumas pasados, papito. Entré un día y vi a mi mamá tirada arriba en la cama con sangre en las manos y la toqué y estaba bien fría y había una botella al lado de ella también que parece que se tomó unas pastillas. Y yo corrí y llamé a la policía gritando. Después que llamé a la policía para que la recogieran, corrí donde ella estaba y le estaba aguantando las muñecas para que no sangrara. Yo era un niño, yo no sabía, yo no entendía mucho lo que estaba pasando, pero estaba bien asustado. La ambulancia llegó y se la llevaron para el hospital. Y yo en ese momento pensé que mi mamá estaba haciendo eso por todo de lo que ella le ha hecho sufrir. Pero a la misma vez yo sufría porque mi abuela se acababa de morir y yo no quería que se murieran las dos y me quedara yo solo en el mundo. Viendo a mi mamá tratando de suicidarse, me dio una rabia increíble porque eso, una debilidad,
Me quedó un mal sabor, me dio rabia. Yo la vi a ella muy débil cuando hizo eso y yo me hice más rebelde. René Martínez no solo tiene que luchar en el ring, sino que también lucha día a día por mantener a su familia unida. Algo esencial en su propósito de convertirse en un peleador profesional. La infancia de René Martínez fue una infancia triste y dura. Él optó por entrar en el mundo de las pandillas, pero a pesar de que logró sobrevivir y alejarse de los malos pasos, las experiencias del pasado se reflejan en su personalidad. Años atrás, muchos se enfrentaban a la muerte en las calles. No había árbitros y las únicas reglas que respetaban eran las leyes y códigos de hermandad creados por ellos mismos. Varios de estos jóvenes son José, Hammer y Tyson, expandilleros, amigos de la infancia de René. José salió hace 3 meses de la cárcel, después de estar tras las rejas por 11 años. Hammer estuvo 13 años por homicidio, mientras Tyson fue deportado y hoy vive en México. Los tres aceptaron sentarse conmigo y contar sus experiencias. Bueno, tengo varios alias, varios apodos. En Miami, la raza ahí me conoce, pues mi gente, mi familia, por Sour. Me dicen así por amargado, por ya, mal día. Llegando aquí a Monterrey, me dicen el Tyson. Ya, por knockout, siempre noqueamos lo que sea, y como quiera, en donde sea, aquí estamos. Yo estaba jangueando con uno gente de Los Ángeles, de los Bloods. Una noche encontramos contra otra gang ahí, y después uno tenía un sledgehammer en la maleta del carro. Una mandarria. Pues yo lo, hey. Agarrate. Y yo fui al carro de ellos, donde estaban, y ellos tenían pistola. Antes que sacaron la pistola, ¡boom! A ellos, al carro, y yo ni paré. Yo seguía, yo dije, ah, seguro que tienen pistola, yo me voy a morir, ¿sabes? Bajando. ¡Bum! 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 Yo me di como 10. Mandarriazo. Con al carro, y después ellos me llaman Hammer. The Hammer. Y después. Y de ahí te quedaste, Hammer. Cuando la pandilla se reunía, lo que hacíamos es, ¿qué te digo? Nos reuníamos para decir cuál era nuestro plan, a qué barrio le íbamos a caer o a dónde, cuál era nuestro próximo tumbe, cómo íbamos a sacar el próximo dinero que necesitábamos para organizarnos mejor. Entonces, la ganga se mantenía principalmente y ganaba dinero principalmente de la venta de drogas. De drogas, como todo correcto. ¿Sí? ¿Cómo la policía trataba de controlar toda esta actividad de las pandillas? Sí, me acuerdo en ese tiempo hubieron contado con mis manos un policía que era el que de verdad le interesaba tratar de cambiar la vida de los menores. Los demás, los que te entraban a patadas y te barataban, y lo que le interesaba era cogerte si te cogían cuarto para arriba para llevarte preso, haciendo su trabajo normalmente, como lo habían los otros que te lo quitaban. Y no decían nada, te entraban a patadas y dale andando. Me gustaría que si pudieran hablarme sobre una pandilla en específico que creo que comenzó en los años 89 aquí en Miami, que se llamaba o se llama los Latin Syndicate. Esa pandilla en esos años, hasta hace poco, era una pandilla muy activa, organizada. Estaba involucrada en muchos crímenes, en la venta de droga, a los robos, a piñaceras, y eran bastante poderosos. ¿Qué hacíamos en la pandilla? Te vamos a todo, a tumbes, a quitártelo todo, si necesitamos dinero. Bueno, yo tengo un hermano menor, pero antes, él tenía como 2 o 3 años. Y él estaba jugando en el frente de su casa, y después otra ganga cogió cuenta que esos fueron mis padres y esos fueron mis hermanos, y pasaron en un carro, parece un drive-by, sacaron con un shotgun para meter tiro. Cuando ya me di cuenta quién fueron, yo fui a la escuela de ellos y yo sabía uno que tenía un hermanito que estaba ahí de 5 años, y yo fui con 2 de mis soldados y nosotros fuimos, yo fui con una pistola y yo fui, me senté al lado, cogí el niño, me puso al lado mío
con la pistola y mis dos gentes fueron a buscar a él, porque él siempre buscaba a su hermano. Cuando miró y yo tenía a su hermanito ahí, y yo estaba ahí con la pistola, para enseñarlo, me coja a mí y yo lo voy a pegar más mal. Y ahora que yo soy padre, yo ni lo puedo pensar. Es I kick myself all the time. Lo peor que he hecho dentro de la pandilla, pegarle balazos a cualquiera en las rodillas, donde sea que me salían las ganas de pegarle el balazo. ¿Existe algo entre tú y Leo que... una anécdota? Fuimos a fajarnos con otra ganga rival en el parque de Coraquebo. Me acuerdo cuando llegamos ahí ese día, cogimos a los muchachos en la esquina de la casa, nos bajamos normalmente y oye, ¿dónde está este pan, carazonada, el piñazo y esto y lo otro? Sin darnos cuenta había un carro atrás que vino con nosotros, que no nos dimos cuenta que ese día no queríamos llevar arma, que trajo la arma. Y disparó, bam, bam, en ese momento. Y nosotros cuando vimos eso, dijimos, bueno, tenemos que irnos ya, salimos andando. Entre el problema de la fajazón en ese momento, ya habían llamado a la policía venía entre la calle central. El primero en el carro éramos nosotros, y yo le dije a Leo, lo mismo digo, acelera para salvar el carro del arma. Ya nosotros acelerar al carro que se va a concentrar la policía es con el de nosotros. Claro. Vira, corre, atrás policía, es doble esquina y doble esquina. Le llegó a la calle central, mi pana, cogió la calle central y me acuerdo que eran 500 por atrás, 500 por adelante. Yo le digo, métele el carro arriba para que no bloqueen. Le tiraba el carro arriba, los policías nunca habían cogido un high speed, así nunca subía y se quitaban. Me acuerdo que cogimos la luz y rompió la llave. Le dije, ¿para qué tú rompes la llave, mi pana? Bueno, rompió la llave, coge la llave, la tiró para atrás y cogió la llave y prendió de nuevo. Los policías no nos bloquearon, estaban asustados porque pensaban que teníamos la pistola de Milano, nos mataron. Eso fue en Coraquebo, pusimos a la policía de Coraquebo en la persecución más grande de su vida. Yo ya llevo varios años ya de estar fuera de Miami. Me deportaron en el 99 porque el delito fue un tiroteo y le pegué a alguien. Yo crecí en Miami, no sabía ni dónde iba a ir, mi país y todo, pero no tenía ningún conocimiento de cómo iba a ser la vida allá. Me tocó la deportación, aquí estamos, nosotros sobrevivimos donde sea. En China, en Japón, África, y eso vamos a sobrevivir. Bueno, estuve preso muchas veces. Una vez me... un tiroteo que estuve con un muchacho ahí, negro. Nos caímos a tiro en el medio de la calle. Yo estaba en el barrio de él y fui a recoger a un amigo allá y el tipo... me dijo unas palabras y yo cuando me bajé del carro a fajarme con él, me sacó pistola. Me bajé del carro y él me disparó. Y yo me escondí detrás de un latón de basura y yo saqué la mano y empecé a disparar para atrás. Y ahí miré y estaba corriendo y le caí atrás disparándole. Me fui de pie y dejé el carro mío ahí y después me llevaron preso. ¿El cargo más serio que tuviste, cuál fue? El cargo más serio que tuve fue que acabé de hacerle ahora mismo, que me vestí de policía para entrar a una casa de supuestamente alguien que vendía droga y nosotros éramos los tumbadores. Por eso no me cobraron. Lo que me hicieron fue un entrarme, pero por eso no me cobraron vestido de policía. Por eso fue el cargo más serio. 16 armas me cogieron. En ese cargo, me hice culpable, nos hicimos culpables. ¿Te declaraste culpable? Culpable porque a juicio no podía llevarlo. ¿Cuántos miembros habían en la ganga cuando te arrestan en ese momento? En ese momento del arresto de esa ganga cayeron como más de 20. Cuatro fuimos a la federal y el resto fue para la estatal. Quisiera hablarle de una persona específicamente. Su nombre es René Leonardo Martínez y es conocido como Level. Level, ¿alguno de ustedes lo recuerda? Sí, cómo no. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Háblame, ¿qué recuerdas de él? Su nombre casi siempre, yo empezando en la unidad de pandilla en el 93, en la zona de Coconut Grove, era una zona que normalmente se juntaban mucho, especialmente los viernes y los sábados por la noche. Era una zona de muchas actividades. Y atrajo muchas actividades de pandilla en ese tiempo. Y da la casualidad que cada vez que había una piñacera entre pandillas o había un crimen,
cada vez que llegábamos, saltaba el nombre del labo. So, fue un nombre que fue muy conocido en esos tiempos y cada vez que escuchábamos ese nombre sabíamos que había un crimen o había un problema o si se iba a aparecer o que sabíamos que estaba la pandilla esa ahí. Leo fue una persona muy violenta también, un tipo que por eso hasta ahora no puedo contar la pelea que haya perdido. Nació con un talento de la calle, le gustaba fajarse. Era un arte, fajarse era como comerse un plato de comida. Eso, esa era la personalidad de él. Bueno, eso fue una discusión que tuvimos y nos bajamos ahí en la 22 avenida y el tipo se bajó del carro y yo le fui para arriba con una, creo que con un bate o algo, no me acuerdo. ¿Alguna vez las autoridades te pidieron que si tú chivateabas o hablabas de alguna persona, entregabas, te iban a dar menos tiempo a ti? Claro que sí, como no, ellos trataron de coger a René, por eso hoy en día la Federal todavía está detrás de él pensando que le está haciendo algo malo. Trataron de que yo lo echara para adelante, yo tengo dos o tres tapes de la investigación mía donde sale él, en los papeles míos salen él, pero la única manera que lo hubieran podido coger a él es si yo y los partners míos en casa hubiéramos hecho, si él estuvo ahí, él hizo esto, cuando él no estuvo ahí no había nada. Pero sí, como no. Pero él y todo el resto de los amigos que tengo aquí afuera, si me entiendes, si uno hubiera chivateado, hubiera hecho algo, tuvieran preso ellos, tuviera yo el mismo día afuera. Esto que yo digo a la gente, esto es la primera vez que yo he hablado de esto en 15 años, cuando yo fui a Checkers con la novia, alguien me tiro. Y yo me recuerdo un niño que se estaba riéndose, ajá, got you, y esto es lo otro. Y después yo lo vi en mi escuela, y después yo salí del carro, sin pensando. Yo salí, y yo fui para donde estaba él, lo metí dos o tres piñazos. Cuando yo lo di con mi derecha, yo lo sentí que se rompió los huesos. Ya yo sabía, I crushed him. Y después yo dije, I messed up my hand. Y después yo recogí un palo, y después, por no sé cómo, como él tenía la fuerza, él se paró y eso ahí estaba parado y nosotros estamos en un círculo contra él. Pues llega. Y yo sin pensando. ¡Bum! ¡Bum! El último. ¿Cuánto tiempo duró antes de morirse? Dos días. Dos días. Yo sé la verdad, yo no lo quería matar, pero eso es como pasó y yo no lo puedo, I can't take it back. A la familia de William, si tú quieres hablar conmigo, por favor, yo quiero hablar con ustedes. Lo que tú quieres decirme, si tú quieres decirme cualquier cosa, cualquiera, yo estoy aquí para ustedes. ¿Te arrepientes de lo que pasó? Seguro, me arrepiento. Me arrepiento. El mundo de la pandilla que va a estar ahí, va a estar en el medio de la luz, el que más se faja, el que más mujeres tiene, el que más dinero tiene, el que más carros tiene, esto y lo otro, lo va a gozar por un segundo, tarde o temprano va a llegar una desgracia, porque si no termina preso haciendo más de 11 años, haciendo huido, haciendo 30, 25, termina muerto. ¿Cuánto tiempo te pasaste en la cárcel? Si sumas todos los años que estuviste. Uf, casi 13 años. 13 años. ¿Ya no vas a volver más? ¿No más? No más. ¿Por qué? Yeah. ¿Por qué estás tan seguro? Yo me puse un poquito más viejito. Tenía chance a pensar. A mí no me gustaba lo que me quitaron. ¿Qué te quitaron? Libertad. Libertad. Mi libertad. Mi libertad para despertarme, mi libertad para ponerme cualquier zapato que yo quería, cualquier ropa que yo quería. La libertad. ¿Qué aprendí a ser deportado? Te diría, aprendí bastante, porque al ser deportado me separaron de mi familia, que ahora yo ando solo, ahora yo me la rebusco solo, ya tengo una nueva familia, pero como quiera yo he estado solo, los extraño a todos allá en Miami. Lo que les recomiendo es que tenga mente y tenga el corazón suficiente, como decir, soy suficiente hombre para echarme para atrás ahora o déjame no hacerme más hombre que nadie. Que se salga, que trate de seguir un paso, escuchar a su madre, escuchar a su padre y tratar de coger un futuro mejor. Dios me salvó de las calles y yo siento que así
pueda ayudar a los muchachos no pasar por lo que yo pasé. Porque algunas veces termina que la gente se muere o van para prisión por vida. Y yo estoy aquí de milagro y le doy gracias a Dios. René, en todos los tiempos que estuviste en las pandillas, ¿nunca hiciste droga? Nunca hice droga, nunca tomé ni nada. I saw that as a weakness. Tú veías eso como una debilidad. Una debilidad. Y tus compañeros de ganga no te reclamaban, no te decían, oye, brother, ¿por qué tú no...? Yo siempre le decía, no. No te importaba, le tú decía, mantenías... soldier. Y yo lo entiendo. Soldado. Es soldado. Yo nada más que vivo, hago la misma cosa todos los días, man. Entreno y el día entero y después me acuesto a dormir y el próximo día es lo mismo. En nuestra visita a la casa de Dada, donde se celebran las peleas de patio, conocimos a varios peleadores ya profesionales que vienen a observar a los aspirantes y de alguna manera retroalimentarse o simplemente recordar sus inicios en el mundo de los golpes. De momento que yo comencé a pelear profesionalmente, nunca más me peleé en la calle. Nunca más. ¿Estuviste en gangas? Yo nunca, pero estuve peleando con las dos. Yo peleaba con la ganga de Levo. Ajá. Y con los enemigos de Levo. Porque nosotros crecimos en el mismo barrio. Y tú eras como un independiente. Y me buscaba más peleas yo. Tú eras el peleador yo independiente. Me la buscaba por aquí, me la buscaba por allá. Me alegro que estés bien. Muchas gracias. Me ha tomado mucho tiempo reparar los años que como madre yo no estuve ahí. Siente uno esa culpabilidad muy grande. Y yo quisiera recibirlo en mis brazos y no puedo. Al niño al cual yo no estuve ahí. Entonces yo dije, ¿sería por eso? Porque no tuvo el calor de madre y tuvo un padre que lo abusó. Me dediqué a estudiar psicología. Recibí mi título. Muy bien. Entendí de que la formación de un niño sucede en los primeros 5 años de vida. Iliana cometió muchos errores durante la infancia de su hijo René. Drogas, abandono e intento de suicidio marcaron la infancia de René. Sin embargo, ella convirtió esos errores en algo positivo, cambiando su vida radicalmente. Porque empecé a trabajar con niños abusados, abandonados, triturados, lo que te puedas imaginar, violados. Y fue la nueva rama de mi vida. Empecé la educación, empecé a estudiar en psicología. Me senté con él y yo necesitaba sentirme que él me perdonara. Y yo pensé que él me podía decir, mami, te perdono, pero ese perdón no viene de un solo día. El perdón viene de muchos años. ¿Te ha perdonado? Nunca me lo ha dicho. Pero yo tengo paciencia porque me ha perdonado Dios. Bueno, ella cambió, ella aceptó a Jesucristo y de un día al otro paró de fumar cigarro, paró de tomar, paró de hacer todo. Y empezó a ir a la escuela y me dijo que iba a ser maestra. Yo me reía de ella, yo le decía que ella era una nerda. Yo decía, tú, you're a nerd, que por qué leías tanto. Y yo estaba, ahí era pandillero malo, tú sabes. Y yo me reía de ella, y ella leyendo todos los días. Y bueno, se hizo maestra y ahora se hizo doctora y se compró su casa y ella cambió mucho. Pero yo tengo ahora un doctorado. Con dos especializaciones en problemas severos emocionales y la otra ahora en administración de programas para niños abusados. Para niños a riesgo se llama. I'm proud of you, sir. Pero la madre del ébola aún no está conforme. Usando sus estudios y experiencias, Iliana quiere crear una fundación donde jóvenes como su hijo puedan encontrar ayuda. Abrí una fundación que se llama ILE Youth Foundation. Es abrir uno aquí en el sur de la Florida. Entonces le di a René, ¿qué tal te parece? Vamos a empezar donando. El primero, formar como un Big Brother, dile, que, uh-huh, como tú y otros muchachos como tú, buscamos un gimnasio que quiera donar un sábado por la tarde y cogemos a 10 muchachos en trouble de la calle y los empiezas a entrenar. En la fundación para los muchachos los vamos a ayudar a enseñarles un poco de jiu-jitsu,
tú sabes, entrenar, movidas, ejercicio diferente y cosas así. La visión de nuestro centro, ILE Youth Foundation, será desarrollar las habilidades de las personas que participan para que se desarrollen como miembros productivos de nuestra comunidad. Y el diseño de la operación de la fundación son enseñarles a los individuos que participan que interactúen positivamente entre ellos mismos y con el público. Cuando conocimos a René en Caso Cerrado, el joven tenía un récord tan impresionante en las peleas de patio que a los organizadores de estas peleas les costaba cada día más trabajo encontrar a un rival digno de enfrentarlo. Finalmente aparecieron dos rivales. Levo los enfrentó en presencia de su madre, quien estaba renuente a asistir a las peleas de su hijo. ¿Cuál fue el resultado? Véanlo con sus propios ojos. Mi hijo puede pelear, esto es increíble, me siento orgullosa de él. Tú sabes, te lo dije que iba a acabar y eso es lo que hice. I ain't come to play. Yo lo vine a jugar. 305, chin the roll, level kill 'em slow. Black and gray hoodie covering the black and gray toast. My name ring bells every hood coast to coast. What you know about gangster life? Casi me muero. Porque eso es animal. Esto es como de los tiempos romanos de las cosas de los barbarians. Pero vi la habilidad de mi hijo y al verlo en el primer debut, no voy a dejar de ir ahora a ninguna pelea. Ahora soy fanática. Lo mejor que hace tu hermano en la vida, ahora lo mira y dice, lo mejor que mi hermano hace es... Es la primera cosa que viene a mi mente. ¿Y eso siempre fue desde que tú lo conociste la primera vez? Siempre a ir al gimnasio, comer bueno, a... de todo bajando. Siempre pelear, ok. De chiquitito, Levo, entrenando, haciendo ejercicio. Ponía a todo el mundo a hacer ejercicio, mala mía, a mí nunca me cogió para eso. Pero sí, ahí ponía a la gente a hacer ejercicio. O sea, que él tiene como una disciplina interna, que él nació con eso, su idea. Él nació para eso. I've known René since was around 1996-1997. Conozco a René desde 1996, 1997. Lo conocí como cliente en un caso criminal donde se le acusaba de asalto y uso de arma de fuego. When anybody reaches that level of stardom, pienso que cualquiera que llegue a este nivel de estrellato o fama o como lo quieran llamar,
es sorprendente. Lo que él está haciendo es algo muy importante. Él ha tomado algo para lo que es bueno, como pelear, y lo está cambiando en algo productivo, bueno y entretenido también. René tiene cualidades de líder, no hay duda sobre eso. Él es bien decidido. Cuando tiene una idea, nada lo hace desistir. Y su físico es realmente imponente. En un principio, no todo el mundo apoyaba a Levo. Yo peleo en los patios para tener un futuro, para tener un futuro para mi hija, para llegar a ser profesional, para hacer algo con mi vida. Lo que yo quiero de mi vida es hacer el mejor ejemplo para mi hija. Cuando mi hija sea grande, yo quiero que ella sea muy orgullosa de mí. Cuando Levo vino a Caso Cerrado, tenía muchas dificultades para entrenar. Él no tenía la oportunidad donde hay alguien that has guided him. Que lo ha guiado. Que lo ha guiado para hacerlo amateur, para hacer esto, para hacer las cosas bien. Mucha gente le negaron, le cerraron las puertas por la razón que era de las gangas, que si no tenía dinero, siempre que si esto, que si lo otro, le cerraban las puertas. O lo usaban por el nombre que tenía. A mí no me interesa el nombre del Levo, yo lo llamo por René. Yo en el gimnasio le grito, como le estoy entrenando un campeón mundial. A cualquiera. Yo veo el hambre que tiene. Él quiere hacer bien para su hija y para su madre. Finalmente, Levo le encontró un lugar en donde prepararse para las peleas. Una tarde decidí visitarlo y de paso comunicarle la noticia que durante tanto tiempo esperaba. ¡Hey, Levo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Wow! ¿Estás entrenando? Poquito. Bueno, cuéntame, ¿cómo te va el entrenamiento? Bien, muy bien. ¿Has aprendido algo que no sabías? Sí, estoy aprendiendo el piso bastante. Yo te he visto, yo sé que tú eres un boxeador espectacular. Tus puños son bombazos que yo creo que nadie los va a poder resistir. ¿Cómo vas a poder contrarrestar? Yo creo que tú de la cintura para abajo eres un poquito débil, ¿sí o no? No. ¿No eres débil? No. Pero bueno, has aprendido algo que vas a poder hacer con los pies. Sí. Bueno, ¿por qué no me enseñas? Enséñame un truco para, no sé, para someterme a ti. ¿Podemos entrar para allá? ¿Aquí adentro? Sí, vamos a entrar. Yo creo que sí, ¿por qué no? Bueno, enséñame una movida. ¿Una movida? Una. ¿En el piso? Sí. Ok, me caí en el piso. ¿Qué hago ahora? No te voy a hacer fácil la vida. Si te tengo aquí. Ay, y yo voy a tratar de hacerte así. Y de aquí te puedo dar con los codos. A ver, ¿cómo? De aquí. Y de aquí. Oh, ok. ¿Y yo? Oh, también te puedo bajar la mano aquí. Ajá. Ahora sí. Ahí. Sí, ahora sí. Ah, es que nada más con el peso de leve de arriba ya me está matando. Ok. Bueno, pues entonces creo que este es el momento de dar una noticia que es importante. Que me acompañen porque quiero darte una noticia, ¿ok? Uy. Ok, Levo. Ven acá. Tenemos una noticia que darte. Você está listo para pelear el show de Carlitos ahí. La pelea ha sido confirmada. Oh, ay. Ay. Con certeza, man. Vamos a ganar. Ahora ven que te voy a enseñar a dar una patada, Levo. Ven, corre, ven. Que te voy a enseñar a dar la patada, Dan. Tú vas a ver. Ahí voy yo. Oh, ven. Está buena. Ahí vamos. Y dale. Dale. Beautiful.
Con vistas a su primer combate profesional, René tuvo que aprender nuevas técnicas, fundamentalmente golpear utilizando ambos pies. Lo llevamos al sauna para que llegue a las 170 libras. Hasta ahora todo está bien, pero tenemos que ver si puede rebajar el peso completo que le hace falta, que son 2 libras y media. Tiene una hora para hacerlo, ojalá que todo vaya bien. Tiene que pesar 170 libras, estaba en 172 y media. Le dan una hora para que baje las 2 libras y media. Si no la baja, no puede pelear. Leon Lava, look more. Leon. He's no worries, no concern. It's his first fight. His bone's like 100th fight. He says he has a pretty mouth. He has pretty fat lips. Yeah, I like. He told me his lips are pretty. Buenas noches, voy a comer tailandés. He said he hopes level. Él dice, espero que Level esté listo porque yo estoy listo para destruirlo. René gets all upset, you know, his eyes are dilated, he hasn't eaten in 2 days, he's gonna be late for the weigh-in, his girlfriend is, you know, making him go crazy. So he just told me, look, I'm fighting, I'm done. Finalmente René logró superar todos los obstáculos. Bueno, casi todos. Porque aún le falta el obstáculo más difícil, ganar su primera pelea profesional. Mientras tanto, en la sala de espera, Level aguarda ansioso su primera pelea profesional. Estamos aquí en lo profesional, tremendo show, peleando en el Hard Rock en Miami. Con el favor de Dios vamos a salir ganando hoy. Level es un muchacho, un peleador que tiene, es muy inteligente, que aprende muy rápido, él está listo para pelear y yo tengo certeza que va a ganar esa pelea. Entonces Levo está preparado, está bien, está con la mano pesada. Levo's a fantastic athlete, he has a lot of potential. We're working on getting him stronger and getting on working on his endurance. Sí, no, conozco a Level del barrio. Es mi amigo, él es muy bueno, tiene buen chance. Tiene una pegada fuerte, yo lo he visto pelear. Hey, hazlo bien, sea agresivo, entra fuerte, él sabe lo que hay. Yo estoy nerviosa, pero más que nada agradecida a Dios de que René ha llegado a este punto, que va a ser el punto que va a cambiar toda su vida. Con el favor de Dios vamos a salir ganando hoy, con el favor de Dios. Yo tengo certeza que va a ganar esa pelea. Llegué al nivel, me siento fuerte. Cuando yo miro mi futuro, me veo un campeón y que mi mamá y mi abuela y mi hija sean muy orgullosos de mí. Esto es el momento más importante de mi vida. En este momento yo quiero llegar a pelear, a ganar mi pelea y a poder vivirle una vida normal. Son tantas cosas que juntos hemos pasado. Y creo que después de todos los fallos que cometí como madre, dediqué el resto de mi vida para ti. Si eso se ha convertido en control, perdóname. Te quiero más que a nada en la vida. Y quizás te sigo protegiendo y ya no tengo que estar protegiendo porque eres un hombre. Te pido perdón. Estoy tratando de dejar ese control y confiar en que tú vas a tomar buenas decisiones y vas a hacer una vida buena y digna para que tu hija sea muy orgullosa de ti. Mamá, yo te perdono por todos los errores que has cometido en la vida conmigo y nadie es perfecto, yo he cometido errores también y te perdono del fondo de mi corazón. Tú eres muy importante en mi vida y te amo mucho, te quiero. El control que yo siento algunas veces de tu parte, yo entiendo que es parte de tu amor. Ten fe que yo voy a tomar las mejores decisiones en mi vida.
Now take a look into my eyes, mírame los ojos. Dime si tú ves lo que cantamos en los coros. Hemos luchado para sobrevivir y con todo que hemos sufrido y todavía estamos aquí. Estamos aquí, somos calle, que somos criminales. Pero sabes que de la selva nacen los animales. Los matatanes, los pandilleros, los soldados y los guerreros. Los que sin miedo se van por respeto. Bueno, pues a mí me parece que esos son los miembros de la ganga, los Latin Syndicate, los sindicatos latinos, y todos están parados en la expectativa y esperando a su peleador, a su guerrero Level. Esta es la pelea de él y vemos que lo están apoyando, su pandilla lo está apoyando. Y ahí entró Level al cuadrilátero, al octagonal, lo que sea, al ring. Ladies and gentlemen, this next fight scheduled for 3 5-minute rounds. Introducing first your man in charge of the action, when the bell rings, referee Jorge Ortiz. All right, fight fans, here we go. This one is sure to be a war. Introducing your combatants first, fighting out of the corner to my right. He is from West Palm Beach, Florida, and he looks all business this evening. From Team Chai Kong, he wears the black trunks trimmed in white. Introducing the fighting from your blue corner, Jorge Sanchez. His opponent stands opposite the corner to my pounds, fighting representing the MMA Masters of Miami. Make some noise for your red corner, Rene Level. Oh, yeah.
Thank you.
Richards. Damas y caballeros, esta pelea ha llegado a su final. Todos los jueces votaron el mismo puntaje y de la misma manera, 30-27. Nuestro ganador, por decisión unánime, con su primera victoria, René Lebel Martínez. Dijeron que un peleador de patio nunca pelearía en MMA. Tú le enseñaste al mundo esta noche que un peleador de patio de Miami puede triunfar en MMA. Tremenda pelea, señores. Lebel ha aprendido muchísimo, se lo demostró con su técnica y esto es realmente emocionante. Así que, a través de mis ojos, para ustedes. Yo como cuento, soy un veterano. Raíces de padre cubano. Soy Lebel Martínez con hielo en las manos. Te pongo a dormir tarde o temprano. Te apago las luces cuando suene la campana. Lebel es más 7 días a la semana. No hay tiempo para descanso, descanso cuando muera. No hay tiempo para los mansos, soy una bochinchera. De la vieja escuela, grito pa' cualquiera. No les tengo miedo a nadie en esta tierra. Y si yo fuera malo, tapado de cara, mandaba que mi socio a su casa lo buscara. Tengo un gran Dios que no me desampara. Mi guía con misión y mi luz nunca se apaga. Yo no soy fácil y me rindo para nada. Y si quieres todo va a venir, dímelo en la cara. Vine de una calle con solo tres salidas. La muerte, la cárcel o la mente perdida. Hice una escuela con pocos elegidos. Porque en este mundo nos faltan enemigos. Soy todo lo mejor, te enseño mis colores. Cuando llame mi nombre, aguántate, no llores. Soy de una selva, soy de una jungla. Soy donde las balas en música rumba. Soy la epidemia, soy un líder, soy un jefe. No digo con basura, ni lo que se parece. Aquí todos los bobos son comida para los peces. Yo solo trabajo, Dios bendice el que amanece. No hay nadie que me juzgue, en el cielo están mis jueces. Fui un gangster, que la mano te ofrece. Lo que yo viviendo no se vive en dos meses. Los internet bangers, ¿qué tú crees que te parecen? Level up out, 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 level up out